Soy Rafael Roldán y hoy vamos a ver una falseta muy simple, muy asequible. Y vamos a comprobar de una vez por todas que para tocar por bulería tampoco hace falta que las falsetas sean tan complicadas, ¿eh? Entonces, con ello quiero decir que para tocar por bulería no hace falta ser un virtuoso, que tenemos cositas muy simples y que suenan tremendamente flamencas y entran muy bien a compás. Venga, vamos a ver esta falseta. Verás como al final del vídeo estáis todos tocando por bulería, ¿sí? Venga. Una vez que tenemos la guitarra afinada, esta la vamos a hacer al aire para que vayamos amoldando los dedos y se vayan abriendo. La falseta en sí es esta. Tampoco me voy a extender mucho porque os pongo la tablatura y diferentes velocidades con el acompañamiento, para que vosotros lo practiquéis. La falseta en sí es esta. Un compás facilito y en el tiempo 10 ya es ta ta ta. ¿Sí? Falsetita muy simple, pero que es compás y con su acompañamiento, pues es una falsetita resultona. Ojo con este cambio aquí cuando hacemos. Ojo con este cambio. Nos tenemos que ir al quinto traste, un ligado. Facilita, ¿verdad? Y el pedazo de compás que lleva y entra muy bien. Y como digo, cuando termináis el vídeo, estáis tocando por bulería. Así que de esta forma lo que pretendo
Lo que pretendo transmitiros es que no hace falta ser un virtuoso para tocar por bulería. Tenemos por ahí cosas y falsetitas muy fáciles, muy asequibles para nosotros y haciéndolas bien, pues podemos armar un fiestón. En fin, lo dicho. Si queréis os lo explico por última vez, muy fácil y muy despacito, para que lo veáis, pero insisto, con lo que es la tablatura, no vaya a tener dificultad alguna en aprenderla. Venga. Esa es toda la faceta. Así que espero que os guste, espero que la practicáis. Y como hemos llegado al final del vídeo, pues bueno, lo que digo siempre. Si lo consideráis oportuno, le dais al like, suscribiros, insisto que para mí es muy importante, para ver si de una vez por todas despegamos el canal y todas estas cositas que digo. Así que venga. Un saludo y a practicar la faceta. Hasta el próximo vídeo. Thank you.